Son móvil, ¿qué está pasando? Policía. ¿Qué está pasando? Están agrediendo a Mauro Bundín. ¿Qué pasó? A ver. Estamos intentando tener un móvil. Esto estaba en una estación de servicio. Ah, bueno. ¿Qué le pasa a esta gente? Estamos filmando la estación de servicio, estamos filmando la NASA, celosos, ¿eh? Son muy celosos con los registros y la verdad es que no entendemos por qué. Cada vez que nos pasa esto habitualmente en la estación de servicio, no te dejan registrar absolutamente nada. A ver, no sé, Mauro, ¿me escuchás? Sí, Rolo, sí, Rolo, acá estamos. ¿Qué pasó? Buenas noches para todos. ¿Qué pasó que los echaron a golpes? Un altercado con... Un altercado con unos playeros de aquí de la... De aquí de esta YPF, donde, donde estábamos haciendo... ¿Qué delito estás cometiendo? No, estábamos aquí, verdaderamente estaba preguntándole a uno de los muchachos el horario. Ahí está, ¿ves? Mirá. Vinieron aquí, ahí están los insultos. No, ¿cómo? No, nosotros estábamos aquí, simplemente... ¿Nadie le pegó? ¿Por qué le pega? Nadie le pegó. Vino una persona de atrás y me ¿Por pegó. ¿Por qué le pega? Yo le dije que adentro persona... no puede firmar. Le dije que no adentro... No estábamos filmando. Esto es una No senda. Estábamos filmando. Recién venimos al aire. De acá para allá que haga lo que quiera. Recién venimos al aire. No me interesa. De acá para allá no que haga lo filmando. Que quiera. No estábamos filmando. ¿Está la luz prendida? Recién, ¿qué, ¿qué tiene que ver que tiene la luz prendida? Estábamos recién al aire. El muchacho te dice que no, no. Recién estábamos al aire. Yo, de hecho, ¿sabe qué? ¿De quién es esa estación de servicio? No estábamos filmando, no estábamos filmando. ¿Es el problema de filmar en la estación de servicio, viejo? No estábamos filmando. ¿De quién es? ¿Qué línea es? No estábamos filmando. ¿Qué es YPF eso? No estábamos filmando y el señor me faltó el respeto. ¿Vos le faltó el respeto? No, no, no. Yo estaba ahí y usted me faltaba el respeto. Viniste vos y me empujaste de atrás. Yo no te empujé, yo ni te toqué. Bueno, o sea, uno de tus compañeros. Uno de tus compañeros. ¿Qué es YPF? ¿De quién es? ¿De qué empresa es eso? Insólito, verdaderamente. Esto es YPF, el Automóvil Club Argentino, aquí en Libertador y Tagle. Ajá. ¿Pero qué? ¿Cuál es el No estábamos del lado afuera, nosotros nunca grabamos. Nosotros nunca grabamos. Qué raro que YPF tenga patoteros atendiendo, no estábamos al aire. Atendiendo a las playas de estacionamiento. Supongo que la empresa nos va a dar una disculpa. A mí no, a él, a nadie. No estábamos al aire. No estábamos al aire. Estábamos ahí, vino uno de atrás y me empujó. Estábamos ahí, vino uno de atrás y me empujó. Acá hay un testigo. Acá hay un testigo que se vio claramente. Pero además, ¿qué es lo que está filmando? ¿Que vende nafta o que no vende nafta? ¿Cuál es el problema? A ver... ¿Quiénes son esos patoteros, viejo? Vamos. ¿Cómo, Rolo? Perdón. ¿Quiénes son estos patoteros? A ver si podemos tomar contacto con alguien de la empresa YPF que nos explique qué está pasando. Es una cosa increíble. Es el Automóvil Club Central esto. Es el Automóvil Club Central. Yo que soy socio del Automóvil Club, voy a cargar ahí. Que no puedo filmar si me están vendiendo. ¿Vos pretendés que después de 3 días donde no hay nafta en el país no puedan registrar una estación de servicio? ¿Qué venden? ¿Nafta o cocaína, viejo? Nosotros nunca filmamos de aquel lado. Pero nosotros nunca filmamos de aquel lado. Le metemos lomo en la situación del país. Pero nosotros nunca filmamos. Si no, vamos a pelear entre trabajadores. Pero nosotros nunca... Pero sacar adelante. Pero escuchame, nosotros nunca filmamos. Pero laburando, pero escuchame. La voluntad. Pero me escuchás. Nosotros nunca filmamos. Le fui a preguntar al muchacho. Le fui a preguntar... No, 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 es que no estábamos filmando. Si vinimos filmando. Ahora, pero estamos de este lado, me dijeron que de este lado podía. Por eso. Por eso, podemos hacer lo que queremos de acá para este lado. De acá para allá, nunca filmamos. Si nunca filmamos de ahí. Pero que esté la luz prendida no significa. Ah, sabe de televisión, sabe el nombre, cámara, también. Sabe, bueno, sabe todo cómo funciona. Pero eso no le da derecho a tratar mal. Bueno, no, pero yo no sé si. Eso no le da derecho a tratar mal. Es el dueño del Automóvil Club, este muchacho, el de barba, es el dueño. Igual. Sí, pero no. Sí. Tiene que ver, o sea. Eso no le da derecho a tratar mal. Adentro de la propiedad lo empujaron. Bueno, vos estás en la calle. Ponemos los puntos sobre la silla, ¿te parece? A ver, es una cuestión, venden nafta, no venden una mercadería ilegal. ¿Qué tienen que ocultar? No, a ver, nosotros manda, nos acercamos. Mandan tipos a pegarle al periodismo, están locos. Cuando todavía no.
No, la verdad que es insólito. Encima vinieron a empujarme cuando estaba de espalda, de frente a la cámara, porque me estaba llamando nuestro compañero Mario. Y ahí vinieron de atrás uno y me empujó para que salga de acá del lugar. Perdón, bueno, vamos a lo fundamental. Lo que está pasando yo todavía acá, estoy esperando una explicación y una disculpa, sí, del Automóvil Club Argentino y de YPF. Quiero creer que alguien se va a comunicar con nosotros para darnos una buena disculpa al aire de quiénes son estos patoteros que atacan así y echan a la gente cuando nosotros estamos haciendo nuestro trabajo según las reglas de usos y costumbres y estamos contando un problema que afecta a miles de personas, que es la penuria de nafta.